Bueno, aquí tenemos a nombres muy insignes de la interpretación de este país. Tenemos a nuestra vicepresidenta allí en Barcelona, a la que le une el teatro y que tiene que una función dentro de nada, a la ex vicepresidenta de la Academia Aitana, que también está... Vice, no. No, tu presidenta, sí. Tú fuiste presidenta. Ex presidenta de la Academia. Que están ahora con obra de teatro, con lo cual muchísimas gracias por el esfuerzo a las dos de estar aquí. También muchas gracias a Fernando, a Urco, a Sonia y a Manolo por hacer un hueco en esta agenda tan apretada de Premios Goya, que está a la vuelta de la esquina, el día 12 de febrero en Valencia. Tenemos a nominadas y nominados por primera vez, que estáis justo en el centro, y quería saber cómo se recibe la primera nominación, Aitana, después de tantísimos años en este mundo de la interpretación. Pues como si en lugar de en nominación a actriz de reparto fuera actriz revelación. Realmente me hace muchísima ilusión, mucha. Solamente tengo agradecimiento y la verdad es que, bueno, pues llevo eso desde que fui presidenta de la Academia y luego entregando Goyas todos los años, entregar Goyas, digo, mira, pues por primera vez voy a estar sentada del otro lado, sufriendo, claro, porque con estas pedazo de compañeras, pues ahí está la cosa calentita, o sea que con alegría y bueno, todo el mundo me dice esto de, oh, ya era hora, yo no lo vivo así, yo lo vivo como, ah, qué gusto, yo no doy nada por hecho, ni siento que nadie me deba nada, ni es agradecimiento, porque lo fundamental es que he podido vivir de mi trabajo todos estos años y ese es el mayor premio. Urco, tú eres casi recién llegado al mundo de la interpretación. Cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo todo, porque bueno, también... Recién llegado al mundo de la interpretación. No, llevo muchos años interpretando, lo que pasa que no en gran pantalla o de una manera que todo el mundo me vea, ¿no? Entonces, para mí un honor, sobre todo pues porque, claro, cuando el otro día en la cena de nominados Iciar me decía precisamente que me presentó a Aitana y nos dijo que era la primera vez de ella... Pues era como en plan, wow, o sea, vaya privilegio llegar a hacer una película y que me nominen, ¿no? Me parece increíble. Pero ya te digo, o sea, yo llevo desde los 20 años trabajando, tanto delante como detrás de las cámaras, y bueno, yo lo veo como un premio pues a todo eso, a todo ese trabajo que he hecho durante toda la vida, y de repente, eso sí, llegar y besar el santo, como se dice, pues una pasada. Pues nada, muy feliz, muy contento. Qué bien. Sonia, tu caso es también primera nominación. Tú sí has tenido también relación con el mundo del cine, repites con Fernando León de Aranoa y has estado también en una película que ganó el Goya, como puede ser La Soledad, ¿no? No estuve nominada, ¿eh? No, pero que La Soledad ganó como mejor película, sí. Es decir, relación con el premio Goya, así que sí, sí que has tenido, pero ¿cómo lo recibes? Pues yo con mucha alegría, mucha. Yo estoy feliz. No se me va la sonrisa esta de la cara, que me duele un poco ya aquí. De estar todo el rato así, pero es que estoy feliz y contenta. Y me pasa un poco lo mismo que Aitana en cuanto a que siento que tengo el mejor premio que puedo tener, que puede tener una actriz o un actor, que es trabajo, vivir de ello, ¿no? Entonces, sí, bueno, si encima ahora hay esta guinda, pues maravilloso y bienvenido. Pero yo me siento muy afortunada todos los días que me levanto a trabajar, todos. Bueno, Nora Navas, tienes 4 nominaciones y un premio Goya. Manolo Solo, 3 nominaciones y un premio Goya. Fernando Albizu, 2 nominaciones. Sois reincidentes en esto de la nominación. No sé si se recibe de distinto si cuando ya se ha ganado un premio, Nora, o sigue siendo la misma alegría, la misma inquietud. La verdad es que yo... Hola a todos. Qué raro siempre estar como en online. Qué envidia me dais poderos veros tan cerquita. Pero bueno, tengo muchas ganas que llegue la gala para poderos achuchar, que sea con más cariño. Y bueno, yo siempre digo que los premios es poder hacer buenos proyectos, buenas películas y poder currarse papeles interesantes, ¿no? Yo cuando gané el Goya de Porpa Negra, siempre me decían, el Goya te ha cambiado la vida, el Goya te ha cambiado la vida. Y yo digo, la verdad es que siempre es una alegría y es muy bonito que te reconozcan tu trabajo. Pero a mí me cambió la vida conocer a Agustí Villaronga y poder ahora ver Panegra y sentirme orgullosa, ¿no? Y pues me vuelve a pasar un poco lo mismo con esta película, pequeña, gran película, que es Libertad, que me encantó estar al lado de Clara Roquet y acompañarla en su sabiduría. Y entonces para mí este es el gran premio, ¿no? Y poder estar nominada
con estas mujeres maravillosas, ¿no? Que también me parece alucinante que Aitana, con los trabajazos que ha hecho en su vida tan bonitos, tan maravillosos, sea la primera vez. Así que nada, a disfrutarlo, y siempre da mucha alegría poder, no sé, poder juntarse con los compañeros y ver muchos trabajos, ¿no? Esto es, yo creo que es la chispa. Fernando, Manolo, nos contáis cómo lo habéis... Lo quiero. Ya está, ya lo quiero. Manolo tiene ya varios. Tiene uno. Bueno, ya, nominaciones más uno ya tiene. Yo lo quiero, punto, ya está. Además, tengo una puerta que me golpea mucho con corrientes de aire en casa y lo necesito para sujetar la puerta. No, está claro que la nominación ya en sí es un premio, no me lo esperaba para nada. Así que bienvenida sea, pero yo lo quiero. Insisto. Ya no, ya que hagas campaña, ya no, ya está, ya están cerradas las votaciones. Ya, ya, igual, ya está, la suerte echada. Yo voy a estar todo el rato dejándome. Bueno, yo voy a repetir lo que han dicho básicamente los compañeros, que el principal premio para mí es trabajar, es poder trabajar con asiduidad. Y poder vivir de esto, de una profesión que me apasiona. Luego, pues no voy a negar que alimenta el ego, por un lado, y alimenta la autoestima también, por otro lado, a la gente que la tenemos frágil como yo, que dependemos un poco, en cierta manera, de gustar al otro. Me gustaría que no fuera así, pero reconozco que me pasa demasiado. Y bueno, y es un regalo enorme, es un placer. Nora apuntaba a trabajar con una directora novel, Clara Roquet, y vosotros tenéis a directora y directores muy consagrados, nombres propios del cine español, como Icíar Bollaín, Pedro Almodóvar o Fernando León de Aranoa. Contarnos un poquito qué os hizo decir que sí a este proyecto en concreto. Vosotros, supongo que el nombre y el guión importaría muchísimo, y a Nora como un proyecto de una persona nueva que te ofrece un papel nuevo. Me gustaría que tomarais la palabra de forma indistinta, como queráis. Es que me ha hecho mucha gracia lo de qué te hizo decir que sí a Pedro Almodóvar. O sea, es como, perdona. No, mira, Pedro, voy a ver el guión, el personaje. Mira, es que no, es corto. O sea, está bien, el monólogo de Doña Rosita está bien, pero es que sale poco, ¿no? Déjame que me lo piense un poco, porque no sé. ¿Cuándo dices que empezaste? ¿Cuántas películas has hecho? Bueno, pues imagínate que uno, como en esta profesión, pues siempre fantasea, ¿no?, con qué directores te gustaría trabajar. Evidentemente, los tres que has mencionado aquí, que son eso de los consagrados, están siempre en tu imaginario y sueñas con que algún día se levante ese teléfono y te digan: te quieren para esta película, o por lo menos para hacerte una prueba, como fue mi caso, que a mí Pedro me hizo una prueba y ya la segunda vez, porque la primera la hice además con las jefas de casting, la segunda vez fue con él y con Penélope, y ya salí de la Oficina del Deseo sabiendo que hacía la película sin haber leído el guión. O sea, yo le dije que sí sin haber leído el guión, obviamente. o sea, que... Pues para mí además el hecho de volver a hacer cine, o sea, yo en estos últimos casi 10, 12 años yo no he hecho prácticamente cine. Hasta los 35, bueno, muchos lo sabéis, hice muchísimo, muchísimo cine, y de repente ¡pum!, se abrió como un agujero negro, que afortunadamente, como soy una actriz, soy teatrera, soy cómica de la legua, y también la tele, que me ha dado personajes bonitos durante muchos años, pero el cine ¡pum!, de repente desapareció de mi vida. O sea, que volver a hacer cine de la mano de Pedro, con un personaje así, y luego eso, encima que pasen estas cosas, pues ¡buah!, es una maravilla. Yo dudé también. Javier, ¿quién es ese Javier? Fernando, pues vamos, no, aunque no hubiera leído el guión, o sea, lo tenía clarísimo. No hay ninguna duda. Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo llega el papel? ¿Por qué? No, a mí me llegó el papel a través de un casting. Me hice un casting en mi casa, estos los tapes estos que están tan de moda, y luego me dijeron: ¿te va a ver el director? Y dije: va, pues vale. Y ahí me apareció Fernando. Dije: hola, hola, ¿qué tal? Y pues nada, te haces tu casting y lo pasas o no, y para adelante. Yo también por un casting,
pero en este caso fue con Fernando. A mí me postulaban o me ofrecían, el casting era para un personaje y yo pude leer el guión y últimamente me pasa que le echo un poco de jeta a la vida y me está pasando, y si puedo leer el guión y creo que hay otro personaje que me va mejor o que me gusta más, contrapropongo. Y a veces me está saliendo bien. Últimamente me está saliendo bien. Sí, no, yo en mi caso también el de Bardem estaba pillado. Y entonces propuse hacer otro, prepararme la prueba para el otro también. Y eran 3 secuencias, recuerdo, para cada uno. Y hice los dos, estuve como 4 horas trabajando, porque aquello más que un casting fue una sesión de trabajo. Vamos. Sí. Y luego al final pues me salió el que yo había propuesto. Mm. Eso está muy bien, Manolo, porque así optas para más. Yo lo voy a proponer. Estamos claro. Tomando nota aquí todos. Estamos tomando nota, pero lo malo un poco de nuestra... Que ahora te proponen mucho de madre adolescente, entonces no puedes postularte para los otros personajes. Ya. La verdad, yo hubiera hecho cualquiera, en esta película hubiera hecho cualquiera que me hubieran ofrecido. No, a mí en el caso de Clara, lo bueno también de trabajar con directores noveles es que normalmente no te hacen casting. Es un poco... Y yo, ella fue porque la conozco mucho como guionista, y la considero que tiene un talentazo impresionante. Cuando leí el guión me pareció una película maravillosa. Entonces me pidió ir a su lado y acompañarla, y ahí fui. Sí. Qué bueno. Yo fue un poco al contrario. Yo ya había trabajado con Fernando en Amador. Tuvimos un encuentro muy bonito, encajamos mucho, sentíamos que respirábamos un poco de la misma manera, que era muy fácil para los dos entendernos, y entonces él tiene la oficina muy cerca de donde yo doy clases de interpretación, y entonces un día pasó a ver si me tomaba una caña con él y me dijo, esto hace ya como 3 años largos, estoy escribiendo un guión sobre un tío que tiene una fábrica de balanzas. Digo, ¿cómo se te ha ocurrido? Una fábrica de balanzas, ¿por qué? ¿Conoces a alguien que qué tenga? Interesante. No, por la cosa del equilibrio. Digo, joder, Fernando, qué elaborado eres, tío. Y nada, y ahí contándome un poco, bueno, cuando tenga un poquito más te lo envío, tal. Digo, ah, qué bien, ¿no? Qué bien que me lo cuentes, ¿no? Y ya al final cuando nos iban, no, es que hay un personaje que me gustaría, siempre pienso en ti cuando lo imagino. Y me lo dijo ya al final, pero no me dijo en ningún momento ni qué personaje era ni nada. Ya no tuve más noticias, no, nunca me pasó ese guión, hasta que me llamaron para hacer una prueba con Fernando. Era para ese personaje que había escrito, la hice con Fernando. Luego me enteré de que no había nadie más para la prueba, que solo estaba yo, pero que quería tener un trabajo conmigo, ¿no? ¿Cómo se llama, coño, esto? Un work in progress, ¿me entiendes? Un taller, vale, un trabajar cuento. Y tal, y grabarlo, porque obviamente era la que iba a ser la mujer de Bardem, y esto es así. Y entonces había que grabarlo todo muy grabado y tenerlo muy clarito. Claro. Pero bueno, yo siento que esta vez, en este caso, iba como súper tranquila. Yo no sabía que no había nadie más ni nada, pero era Fernando. Y entonces yo no sabía que lo iba a hacer Javier. Y entonces fui como pues súper confiada en... Pues este es el personaje que me dijo para mí, ¿no? En tu caso, además, la dificultad es que interpretas a una persona real. Sí, que conocí, además, sí. En mi caso, pues yo estaba en Madrid, casualidad, pues haciendo una cosita también pequeñita, así por ahí. También una cosa también del conflicto vasco, de ETA. Hacía también un personaje de Etarra. Y entonces me llamaron y me dijeron, oye, que te quiere Viriciar. Y yo, hombre, y yo qué bueno. Y yo, aquello ya me hizo mucha ilusión. Simplemente el casting, pues... Joder, pues en aquel momento, pues que no tenía hecha una película, solo había hecho en mi vida. Yo digo, joder, pues que ir solo al casting ya me parece una cosa increíble. Y conocer a Iciar, porque iba a estar ella, pues me parece más increíble todavía. Yo con eso ya estaba contento. Y entonces fui a hacer el casting y claro, ¿qué me pasó? Que al conocer a Iciar, me daba la sensación de que la conocía de toda la vida. Claro, soy tan fan que entonces la había visto en mil entrevistas. Pues
me la quería llevar a casa ya. Y nada, estuve con ella, y aparte del casting, que eran dos escenas, dos separatas, luego casualidad también me empezó a hablar de a ver si yo conocía un poco sobre el conflicto vasco, a ver si yo había vivido esa época en Euskadi y tal y cual. Y estuvimos hablando un montón de tiempo. Y ahí quedó la cosa. Y al de unos meses, estaba yo de vacaciones en Picos de Europa, hacía mucho calor aquel día, volvíamos en furgoneta y me llama mi representante y me dice, oye, Urko, ¿qué te han cogido? Y yo, ¿qué dices? Me dice, pero espérate, agárrate, que vas a trabajar con Luis Tosar y con Blanca Portillo. Y dije, espera un poco. Espera que me siente. Frena la furgoneta y nos fuimos a tomar una cerveza de festejar, porque madre mía. Y nada, y a partir de entonces, pues nada, una gozada, porque ha ido creciendo todo. Pues de un casting que ya me había hecho ilusión a estar nominado a los Goya. Entonces, increíble. Sí, sí. Y es más difícil, o sea, no sé cómo... Ya me da miedo preguntar, de hecho. O sea. No, no te lo tomes a mal, que me lo has servido en bandeja. A ver, vosotros que sabéis tanto. ¿Es más difícil o cómo encaráis a un personaje, crear un personaje partiendo de alguien real? No sé, supongo que es otro respeto, al juego de crearlo, de inventarlo, como es el caso del resto, ¿no? Tú tienes mucho que ver con tu personaje, o no, pero bueno, es actriz, tiene la misma profesión, pero el resto, o sea, ¿cómo lo afrontáis? Venga, voy a empezar por ti ahora, Fernando. Yo me dejo llevar, yo soy muy obediente, soy intuitivo, entonces tengo una idea y trabajo con el director y lo que me pidan. Y es cierto que Fernando, lo que es el casting, realmente es una sesión de trabajo, trabaja y creas el personaje prácticamente ese día. Pero vamos, yo soy un tío obediente. No me flagelo. ¿Qué tienes que poner texto? Pues me lo pongo. ¿Qué tienes que subir? Pues subo. ¿Qué tienes que bajar? Pues bajo. No, no tengo ningún problema. Yo creo que hacer un personaje histórico, o sea, alguien que ha existido de verdad o que existe, tiene una complicación añadida. Porque si ya haciendo un personaje va a haber a gente que no le va a gustar nada... Si es un personaje real, que mucha gente lo ha conocido además, con más motivo. Porque siempre va a haber gente, no, pero es... Sí, hay una responsabilidad mayor, ¿no? O también ideológicamente entran otros factores por ahí por en medio. A criticar van a criticar siempre, así que ¿qué pasa? Entonces yo creo que es más complejo. ¿Tú pudiste conocerlo? Sí, yo le pedí a Iciar, claro. Yo creo que claro, es de ayuda, porque yo he hecho algunos personajes, yo hice de Ibáñez una vez, me hubiera gustado conocer a Ibáñez, no lo pude conocer. No, yo sí tuve la fortuna, le dije a Iciar pues, que a ver si podía conocerle a Luis Carrasco. Luis Carrasco, Maixabel y Ivonne Echezarreta habían estado también colaborando con el guión, pues eso, mirando un poquito, pues, poniendo detalles o subrayando cosas o... Y entonces, cuando llegué a la película, pues le dije, quiero conocer a este hombre para poder preparar el personaje. Y más que para poder imitarle, era más bien pues para conocer cuál era su energía, ¿no? Porque si bien yo conozco de cerca lo que ha sido ETA y lo que ha sido la izquierda abertzale durante aquellos años, pues porque, pues yo qué sé, pues hemos sido jóvenes, hemos andado por los mismos círculos, entonces siempre has visto la violencia un poco de cerca, ¿no? Y entonces, claro, conocer a Luis Carrasco en este sentido, pues dije, joder, es un tío que ha matado tres personas, a ver cómo respira este hombre, porque dice que está arrepentido. Entonces yo fui a ver si esto era verdad, ¿no? Y me encontré con una persona que efectivamente, abatido, hecho polvo y muy arrepentido. Entonces, de ahí yo lo que hice fue volver para atrás, porque Iciar me dijo, no quiero una imitación, no quiero ni que le imites la voz, ni que le imites nada. Simplemente quiero pues eso, que le conozcas, pues para ver qué. Y de ahí para atrás hice el trabajo. Dije, pues bueno, si una persona arrepentida está así y no te mira ni a la cara de la vergüenza que tiene, pues voy a buscar hacia atrás. Y entonces fui trabajando eso. Entonces yo también me acordé de aquella época en cuando éramos chavales, teníamos 20 años y podías tener un vigor, ¿no?, de juventud. Pues digo, pues ¿cómo serías este señor con una pistola y queriendo matar a alguien en nombre de un pueblo que voy a liberar yo? Yo, pues, y ese trabajo es el que hice, ¿no? Y claro, lo que dices tú, claro, lejos de imitar o de... Mucho miedo también de la crítica que puedas recibir, porque, claro, vivimos en un país que todavía esto no está muy superado, que hay esas dos sensibilidades siguen todavía vigentes. Esta película, por suerte, yo creo que abre el debate de nuevo y... Pero vamos, que sí es complicado en este sentido, sobre todo trabajar un personaje que está
ahí, además que ahora está en tierra de nadie, porque no le quieren ni de un lado ni de otro. Entonces, pues eso es lo que, bueno, he intentado hacer, ¿no?, en el personaje. Nora, tu madre, que es madre, es hija también, ¿no?, por supuesto, hermana, el pilar de esa familia, ¿de dónde sacaste los referentes de este personaje? ¿Cómo lo construiste? A ver, el guión estaba muy bien escrito. A mí lo que más me gustó del guión es que como que abría un abanico de mujeres y de vidas y de nostalgias que me atrajo enseguida. A mí me puso muy en contacto con un poco con la nostalgia, el Bel Air de aquellos veranos que yo sí que podía haber vivido en la Costa Brava, ¿no? Cuando vivía mi madre, cuando yo era pequeña y parecía que la vida era fácil. Y entonces, pues bueno, me junté, fui sobre todo buscando estas pequeñitas cosas y también sintiéndome como este pilar, esta mujer, ¿no?, que aunque tenga los privilegios, ¿no?, que alguien la puede ver como soberbia, como con privilegios, siempre has de buscarle las razones, ¿no? Y es una mujer que está en un momento vital, que su madre está con Alzheimer y reconoce más a su cuidadora que a ella misma, tiene dos hijas adolescentes que con lo que cuesta educar, tiene la relación con su marido, está a punto de romperse, ya no existe esa belleza de aquellos veranos. Entonces, pues bueno, fui creando, ¿no?, a partir de improvisaciones con Clara, con las niñas sobre todo, con las hijas, y bueno, cogiendo siempre pedacitos de tu vida también, ¿no? Y la relación con mi madre, pues que hace tiempo, pero qué hubiera pasado, ¿no?, si mi madre un día no me reconociera. Bueno, pues todos imaginando esas historias, ¿no? Y pero ya te digo que el guión estaba tan lleno de vida, y aparte aparecía en el guión una cosa que a mí me gusta mucho de los guiones, que te da la sensación de que yo pensaba, ¿quién es el protagonista de esta historia? Porque parecía tanto como la madre con Alzheimer, como mi personaje, como las niñas, como la cuidadora colombiana. Y esos puntos de vista es muy bonito, porque después cuando ves el montaje, ves hacia dónde ha querido ir la directora, ¿no? Pero a mí en teatro siempre me han dicho, ¿no?, me decía Luis Pascual, tú aunque entres, digas una frase, tú eres la protagonista de esa historia. Y eso pues a mí me gusta mucho, porque creo que hasta los hermanos que tenían papeles muy pequeños estaban muy implicados en la película y se fundó muy bien esa familia, ¿no? Entonces yo creo que entre todos fue un trabajo muy de improvisación con la familia, con el veraneo y nada, pues eso, creándolo. Creo que yo nunca he hecho personajes como el de Urko, ¿no?, que existan en realidad. Creo que eso te da mucho más vértigo. Y sí que hice pues esto con la vampira del Raval, ¿no? Pues tienes referentes históricos y puedes leer. Pero tienes más libertad cuando no existe realmente. Sí. Aitana, tu madre, que se podría considerar imperfecta, que abandona de alguna manera a su hija por su profesión, cuéntanos un poco. De entrada, bueno, todas las madres somos imperfectas, quizás Teresa un poco más de lo normal, pero bueno, esa pasión por el teatro, por su profesión, esa vocación que pasa por encima de todo, bueno, yo conozco ese impulso y es uno de los motores de mi vida. No es más importante que mis hijos, pero mis hijos tampoco son más importantes que mi profesión. Quiero decir que para mí están a la par estas dos cosas importantes de mi vida. Por lo tanto, entiendo muy bien esa necesidad de Teresa de realizarse a través de lo que ama, ¿no? También, bueno, con Pedro, Nora lo sabe, se trabaja mucho, ¿no?, antes. O sea, es uno de estos directores que hacen muchos ensayos, que hacen mucho trabajo de mesa, que te llevan incluso a los lugares donde vas a rodar, a cada uno de ellos. Yo ensayé en todas las los escenarios o escenografías donde luego íbamos a rodar, con lo cual a la hora de llegar al rodaje ya estaba la mitad del trabajo hecho. Y luego también lo que hice, que me sirvió mucho, fue revisar gran parte de la filmografía de Pedro, porque yo cuando veo las películas de Pedro veo que los actores y las actrices están en un código
muy Pedro Almodóvar, que no se parece a ningún otro código. Es decir, no es un trabajo, no son trabajos naturalistas, tienen un punto de trabajo algo teatral, porque son guiones que tienen ese punto literario, todos, pero están llenos de verdad. Por otro lado, tiene ese punto que bordea siempre lo tragicómico o el melodrama. Entonces, entender de qué manera yo podía encajar en ese lenguaje de Pedro, que aparte de que él te va llevando, por supuesto, de la mano, pero empaparme del universo de Pedro y de las interpretaciones de las actrices. Sobre todo, quizás miraba mucho a Marisa, por ejemplo, porque es un personaje que yo creo que si Marisa tuviera mi edad, lo podría haber hecho Marisa perfectamente, o Cecilia Roth, ¿no? O sea, fijarme mucho en ellas para pues eso, para intentar encajar ahí, ¿no? ¿Yo? Sí. A mí me pasa un poco lo que decía Nora, que el guión estaba muy bien escrito. O sea, yo leí el guión y imaginé rápidamente cómo era esa mujer. Para mí era fácil, tenía cerca muchos referentes de mujeres de este tipo, mujeres que tienen una empresa en su matrimonio y trabajan en su matrimonio para mantener esa empresa, pase lo que pase fuera. Y era fácil llegar a imaginar cómo era ella. Creo que lo más importante en este caso, tanto para la peli como para Fernando, lo más importante era la relación. Que Javier y yo pareciéramos un matrimonio que lleva junto toda la vida. Y eso lo trabajamos con Fernando. Fue muy fácil con Javier. Javier y yo ya nos conocíamos, habíamos estudiado juntos, pero hacía muchos años que no nos veíamos. Pero yo soy, bueno, Manolo lo sabe, que hemos trabajado juntos muchas veces, soy un poco obsesa del trabajo. O sea, cuando me meto a saco. Y estuvimos viendo, más trabajando, no tanto el resultado, sino cosas pequeñitas. ¿Qué podía tener este matrimonio pequeño de eso? De un matrimonio que llevan no sé cuántos años juntos. Que ya se dicen las cosas, pero no hace falta mirarse para decirlas. Y que simplemente con el oye, ya sabe el otro para dónde va. ¿Eh? O si le dice Julito, o le dice... ¿Qué le dice? ¿No? Entonces trabajamos esas pequeñas cosas y fue muy fácil. Estaba, de hecho, yo he visto, cuando yo vi la peli la primera vez, ya que la vimos aquí, de hecho, cuando vi la peli y salí y vi a Fernando, le dije, ha rodado el guión. Porque es verdad que lees guiones y luego vas a ver la peli y han cambiado un montón. Pero en este caso rodó el guión. Estaba tan bien escrito que los referentes eran muy fáciles. Estaban muy dibujados, muy, muy dibujados. Este es un encuentro abierto. Si tenéis alguna pregunta para ellos, esta es una oportunidad que no dejaríamos pasar. Así que si queréis preguntar algo, hay un micrófono y levantáis la mano y se os acerca. Y si no, pues sigo yo, ya que hablando de rodajes... Y así os animáis, que ya nos va quedando poquito tiempo. ¿Cómo fue el vuestro? O sea, vosotros, el buen patrón que tenemos aquí a tres de sus representantes, ¿cómo ha sido el rodaje? Porque fuera ha sido divertidísimo, pero dentro, ¿cómo os lo habéis pasado? Para mí fue muy cómodo. Con Fernando se trabaja muy bien, es muy tranquilo todo, muy pausado, no hay estridencias. Y eso que estábamos con el tema del COVID y todo el rollo, y yo me reí muchísimo. Yo lo pasé fatal porque con Javier me meaba las caras que me ponía. Soy de risa fácil también, es verdad. Pero me lo pasé muy bien, muy bien. Fue muy, muy interesante. Pero muy cómodo. Básicamente era eso, cómodo. Fernando sabe muy claro lo que quiere de tu personaje y entonces así se trabaja muy fácil. Cuando el director empieza a dudar es... Ay, madre, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Para mí fue cómodo y muy divertido. Me lo pasé muy bien. Sí, coincido. Sí, sí. Fue gustoso, no sé. Fue duro en el sentido de que también Fernando es muy minucioso, muy detallista. Reís, ¿eh? Sí, sí. Repite muchísimo. Repite muchísimo. Mucho, muchísimo. Mucho es mucho. Sí, sí, mucho es muchísimo. Sí, hay veces que dices, y, ya, ¿no? Y entonces llegó un momento que yo no sé exactamente lo que estoy haciendo, realmente. Pero igual... No, sí, sí. Uy, me sonó el móvil, perdón. Pero eso también hace que, por otro lado,
aflore más la visceralidad, no sé, y no esté trabajando la lógica, la razón todo el tiempo. Y luego el trato que tiene con los actores y con el equipo, o sea, el ambiente, el clima que se crea, que es un placer, es un remanso de paz. O sea que no es tan común. Bueno, hay de todo. No, no es tan común, es cierto. Sí. Hay respeto, hay. No sé. Y es verdad que Fernando hace una cosa que no es teoría solo, que la hace en la práctica, que es que él cuando está grabando contigo tienes está la misma importancia que Javier. Sí. Total. Que es obvio que no. Bueno, que no es exactamente. Pero en ese momento, sí. Sí, sí. Así que fue muy gustoso. Luego también, claro, yo no grababa nada con el resto. Yo solo lo tengo todo con Javier, excepto en la escena del cementerio, en la cena, que éramos unos pocos más. Todo lo tenía con Javier y en una cama, entonces, o en la tienda, pero estábamos solitos, ¿no? También para mí fue muy gustoso porque Javier y yo hablamos el mismo lenguaje, es muy fácil. Entonces decíamos lo que teníamos que decir y luego seguíamos fluyendo y Fernando no cortaba. Tiene como para hacer tres pelis más nuestra, porque no cortaba nunca, digo, sí, pero sí, había momentos que decía Fernando, ya, o sea, que estamos aquí contándote nuestra vida. Tío, joder, estoy tan entretenido. Así que fue bonito. Y luego, claro, conocerle, yo ya sabía, porque la primera vez que trabajé con él sí que me llamó la atención la cantidad de veces que repetía. Y por momentos me sentía muy insegura también, porque decía, es por mí. Claro, claro, no me está saliendo, porque si llevamos 20 tomas, quiero decir... ¿Qué estoy haciendo? Pero luego ya me di cuenta de que no. De que no era por mí, que es que él es, o sea, me di cuenta, no después hablando con otros compañeros, sino porque había una secuencia que era cogía una carta, metía la mano, cogía una carta 20 veces. Y dije, ah, vale, esto es que trabaja así, ya está, o sea, me relajo. Pero sí, eso, por una parte, hay compañeras que me dicen, uy, yo no podría, ¿no? Pero con Fernando sí puedes. Porque no sientes esa presión de no estás... No, es al revés. Es que él es súper minucioso y si cree que lo puede mejorar, lo va a mejorar con tranquilidad. Sí, sí, sí. Y eso es un gusto. Nora, en tu caso, el rodaje de Libertad, ¿qué tal fue? Pues la verdad es que muy bien, a pesar de que, como decía Rosa María Sardá, que no se puede rodar ni con niños, ni con perros, ni con animales, ni con actores ingleses. Ella decía esto. Yo siempre decía, ¿por qué actores ingleses? Decía, son demasiado buenos. Pero en esta película teníamos pues, niños, perros, fue verano, barco, medusas, o sea, fue un rodaje. Todas las secuencias que le digo a Clara, con lo que sufrimos con las medusas, los barcos, que le pedí una hostia en el barco con el mástil, digo, eso no sale nada. Digo, ¿para qué lo ruedas? pero la verdad que fue muy bonito porque Clara es impresionante, ¿no? Encontrarte con estas directoras. Aparte, la script de la película era Belén Funes, o sea que solo un equipo de directoras catalanas, que unas son del SCAC, las otras de la Pompeu, que para mí eso es la sonoridad, ¿no? Que entre ellas se ayudan muchísimo, entonces hay un talentazo allí. Por ejemplo, había muchas secuencias que improvisábamos y Clara igual estaba montando la cámara y tal, y era la script Belén que decía, Clara, ven, vamos a rodar esto. Nos esperábamos porque todo el mundo se callaba, entonces nos entrábamos todos para rodar. Pero la verdad es que estaba muy, muy vivo, ¿no? Ya no solo el reparto artístico, sino todo el reparto técnico que... Estaba pues mucha gente su primera película y entonces en eso te encuentras cosas maravillosas, ¿no? Fue en verano, que no hacía frío, bueno, estas cosas que son bonitas en los rodajes. Aitana, en tu caso, ¿cómo ha sido el rodaje? Porque tienes escenas muy con Penélope, con Pilena y luego todo el equipo del Deseo. La verdad es que yo iba preparada para cualquier cosa, porque claro, uno pues a Pedro también lo tiene puesto como en un lugar que te puedes llegar a acojonar un poco, ¿no? No sabes, también oyes, ¿no? Como te repite mucho, que no sé qué. Y la verdad es que
El rodaje se terminó 2 semanas antes de lo previsto. O sea que Pedro iba muy tranquilo y íbamos a... O sea, a mí había momentos que me decía, bueno, hacemos otra porque tú te vas a quedar más tranquila, pero ya la primera toma, decías, del monólogo, que no, Pedro, por favor, déjame, creo que puedo conseguir un poco más. Vale, vale. Y yo digo, ¿pero esto? Que este es otro Pedro, que me lo han cambiado. No entendía bien, ¿no? Todo lo que uno lleva oyendo de, pues eso, lo perfeccionista que es y tal. Y fue un... Y además... Al ser una película tan intimista, en la que prácticamente toda la película transcurre en interiores y son escenas casi siempre de a dos o de a tres, pero bueno, en mi caso lo más importante eso era con Penélope o con Milena y la escena del monólogo del ensayo de Doña Rosita. Entonces se creaba enseguida ese ambiente de intimidad y de confianza, porque por eso, por el trabajo previo hecho y todo el equipo técnico que trabaja siempre, prácticamente la misma gente con Pedro desde hace tantísimos años, y la propia productora del Deseo hacían que todo fuera muy, muy agradable y muy, muy relajado. Ya te digo, el hecho de que acabáramos tanto tiempo antes fue increíble, ¿no? Eso no suele suceder, ¿no? No, no. Urko, en el caso de My Isabel, nos ha contado Blanca Portillo esta mañana que fue como un rodaje muy especial porque, bueno, hubo peculiaridades de producción para que todo el clima estuviera al final. Sí, el que palmó además eso fui yo, porque, claro, como no se podía ni ver ni ella ni Luis, pues como yo tenía prueba de vestuario entre medias y luego tenía un ensayo con uno y con el otro, me tenía que quedar ahí todo el día esperando a que pasaran, pues eso... Vamos, que palmaba yo todas las horas para que ellos dos no se vieran. Pero bueno, creo que en el resultado, por lo menos, ha estado bien. Mira, pues antes hablaba, ¿no?, de cómo al final hablábamos de que como son personajes reales y es una historia real, pues creo que al final todo el mundo lo sabíamos, tanto el equipo artístico como el equipo técnico. Y entonces queríamos cuidar mucho todo lo que se hacía. Y creo que eso se trasladaba al rodaje. Creo que el rodaje era súper respetuoso, mucha tranquilidad a la hora de hacer las cosas, con mucho mimo, y eso lo sabíamos todas. Y Ciar, yo creo que eso lo llevaba súper a rajatabla. Y todos le ayudábamos a ello. Luego, aparte, es una mujer que, sin repetir, es que no repite. Tampoco ensayábamos. Cuando decía, bueno, ¿queréis ensayar? Y ella no le gustan los ensayos porque dice que si el ensayo no está grabando, que le da mucha pena que se pierda algo, ¿no? Entonces prefiere que el ensayo sea grabado. Entonces dices, pues venga, pues ya tira la toma y ya está, ¿no? Y entonces hacíamos así todos, pero no repetíamos mucho, hacíamos 4 o 5 y ya quedaba. Creo que al final la concentración que había de todo el mundo, creo que posibilitaba todo eso, que estábamos todo el rato súper concentrados. Y nada, eso, aparte de que el cuidado que tiene para con los actores, actrices, de hacer claqueta final, por ejemplo, esto que no te ponga la claqueta en la cara, un detalle, por ejemplo, de Iciar, cuando dijo que... Porque las escenas que tenemos de conversaciones en la cárcel, tanto Luis como yo, se hacían del tirón, ¿no? Hacíamos todo, las tomas eran del tirón, entonces en mi caso se iba de 12 a 14 minutos la escena, y en el caso de Luis y Blanca creo que se iban a 16, 17, 20 minutos, una pasada, ¿no? Entonces, claro, ella quería grabarlo todo seguido y le dijeron, pues el director de foto le dijo, mira, pues esto es imposible porque no entra en una tarjeta todo esto. Y dice, bueno, ¿cómo que no entra? Y dice, ¿y qué se puede hacer? Y dice, no, hombre, habría que bajar la resolución. Y dice, pues baja la resolución. O sea, fíjate dónde tiene ella el concepto de lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, y así hace. Y es... un privilegio, vamos, trabajar de esa manera, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, no sé si os lo habéis pensado mejor y queréis preguntar algo. Venga, ¿qué premio? Nada, tímidos. Pues nada. Pues nada, Fernando, Manolo y Celso, compartís nominación en categoría defendiendo la misma película, lo mismo que te pasa a ti con Milena y Tana. ¿Cómo lo lleváis? Mal, porque se lo va a llevar Urko. Mal, porque va a haber dos compañeros que... Claro, bueno, se van a repartir los votos y lo va a llevar este cabrón. Se van a amoinar. Y yo lo quiero. Si me lo llevo, te lo dejo para tu casa para que lo pongas en la puerta. En invierno te lo devuelvo. Venga, hecho.
No, está guay, lo que pasa es que es un poco raro, ¿no? Sí, es un poco raro. Tanta gente de la misma película y que se quede tanta gente por el camino, que mucha gente que merecería seguramente estar ahí, no sé, es un poco extraño. Bueno, los que estáis, todos los que estáis, lo merecéis. Pero hay mucha gente que lo merece. Sí, pero solo pueden ser cuatro. Pero los que estáis, es obvio que los cuatro que estáis lo merecéis. O sea, que bueno. Es una cuestión de suerte más que otra cosa. Y otra gente que se ha quedado fuera también lo merecía, pero bueno, es así. No. Bueno. Toca a vosotros. Así es. Vamos a renunciar. Otro año le toca a otro. Ya está. O sea, sí. Bueno, pues como sé que Nora se tiene que ir al teatro, muchísimas gracias por este ratito, Nora. No sé si quieres contarnos cómo estás viviendo la cuenta atrás hacia el 12 de febrero. Pues la verdad es que me muero de ganas. O sea, aparte de estar en el teatro, me quedan 2 semanas de funciones, pero me voy a encerrar porque como pille, o sea, cuando acabe aquí me encierro en mi casa hasta el 12, porque me da algo si yo COVID lo pillo. Así que encerraros todos porque... Lo acabamos de pasar todos, por eso estamos aquí tan alegremente. Yo no, y estamos aquí con las funciones así, cruzando los deditos para poder acabarlas. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de esta gala y volver a encontrarnos todos, y bueno, muchas este año, muchas, la verdad. Cuídate mucho. Gracias, Nora. Por si acaso te tienes que ir, te despedimos, te damos las gracias. Besitos, Nora. Chao, chao. También, bueno, Aitana, Urko y Sonia, ¿cómo estáis viviendo la cuenta atrás? Y tú, sobre todo, el compartir nominación, ellos lo han contado, pero tú no. Con Milena, pues es que somos madre e hija. Entonces, pues con mucho achuchón y mucho cariño y con mucha alegría de que las dos estemos, ¿no?, por la misma película. O sea, que las tres actrices de la película estemos nominadas, creo que es un, dice mucho también de Pedro, ¿no?, y de su delicadeza a la hora de dirigir personajes femeninos que tiene esa mano que todos conocemos. O sea, que es que ya te digo, o sea, hombre, yo también lo quiero. Todos lo queremos. Salió, pero salió. Claro, obviamente, pero es que me parece tan alucinante el trabajo de Sonia en El buen patrón, de Nora en Libertad, que además son películas que me apasionan, mi niña Milena, o sea, hay algo como que es que me siento muy orgullosa y muy honrada por estar en esa terna, sinceramente. Entonces, bueno, pues está uno como diciendo, ay, ¿me lo darán a mí o no me lo darán? Pues ojalá me lo den, claro, pero no estás deseándole el mal a tus compañeros ni por poniéndoles agujitas a un muñeco de cabo. No, porque no funciona, yo lo he probado. No funciona. Ya lo he probado y nada. No funciona. No. Pues para terminar, Urko, Sonia, contadnos estos días. Bueno, yo estos días los sigo pasando trabajando. Yo tengo una escuela en Bilbao de interpretación, entonces yo trabajando. Luego, aparte, soy profesor de secundaria, así que entre una cosa y otra, lo de la nominación y las nominaciones, porque estoy en más sitios, digo, pues súper bien, pero nada, tengo más trabajando a la representante y a mi mujer, que están ahí con el traje, con ahora vete para aquí, ahora vete para allá, y son las que me vuelven loco, pero muy contento, muy feliz, muy feliz. Yo estoy muy contenta de no haber competido con Almudena, la verdad. De que esté en otra candidatura. Claro. Sí, es mejor. Yo decía, porque me decía Almudena, claro, yo aquí tendría que entrar de reparto. Digo, yo creo que no. No. Yo creo que tú tendrías que entrar de revelación. Me decía, pero es que en la abuela estoy de revelación. Digo, no, la abuela tienes que estar de prota. Claro. Ah, sí. No lo dije, pero al final pasó. Digo, es la fuerza que he hecho para no competir con ella. Nada, muy bien, muy feliz. Además, yo voy a estar en Valencia, que estoy grabando allí una serie, así que me va a pillar por allí. Y es en mi tierra, además. Pues disfrutad el camino hasta el día 12 de febrero, porque ganadores sois todos y todas ya. Sin duda. Así que enhorabuena por gracias. Vuestros trabajos. Gracias. Por hacernos disfrutar tantísimo con el cine. Y nos vemos el día 12 de febrero. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.